al despertar. El día de hoy es un día muy importante que surge ya de un trabajo de varios meses por parte del Observatorio Metropolitano de Seguridad, una instancia clave para nuestra ciudad y también que busca el día de hoy marcar un hito a nivel nacional en una propuesta de vanguardia, creemos, para poner a disposición de todos los habitantes del país, pero sobre todo de la ciudad más linda del mundo, como dice nuestro alcalde Pavel Muñoz, de Quito, para que podamos tener acceso a datos e información actualizada de los principales indicadores de seguridad a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel cantonal. Un esfuerzo desde un observatorio de seguridad que cuando llegamos al municipio de Quito tenía muchísimos retos. Tenía retos para modernizarse, para tecnificarse. Encontramos una secretaría donde las computadoras no habían sido reemplazadas desde el año 2011, un proceso de nuevamente compra de adquisición de bienes básicos, y eso nos ha permitido llegar al día de hoy ya a ser pioneros en presentar esta herramienta, que con lo que buscamos es que pueda ser una herramienta que nutra el debate público, que nutra una ciudadanía informada, es decir, una ciudadanía que pueda tener datos e información para tomar decisiones, para saber lo que está sucediendo, para que los medios de comunicación también tengan esos datos de esa información disponibles, para que la academia, que también nos acompaña el día de hoy, pueda tener esos datos, esa información actualizada para que pueda realizar las investigaciones que son tan importantes para contribuir desde todos los sectores, y ese es un objetivo central que tenemos como municipio de Quito, poder trabajar en conjunto todos los sectores que hacemos de esta ciudad. El tema de la seguridad no es solamente una responsabilidad de la Policía Nacional, es una responsabilidad de todos los que hacemos de esta ciudad. Cada uno podemos contribuir desde el ámbito que nos compete. En este caso, el municipio de Quito, tenemos un rol de apoyo a la seguridad, de control de espacio público. La sociedad civil también tiene un rol fundamental que ha venido desarrollando diferentes iniciativas, trabajos, ha levantado información. Sector privado, de igual forma, la academia también tiene un rol importante. Y eso se materializa, por ejemplo, en el Consejo Metropolitano de Seguridad, donde todos los sectores tienen un delegado, un representante, y donde se abordan temas en coordinación con el Gobierno Nacional, tanto Policía Nacional como Ministerio del Interior. Así que eso es lo que seguimos buscando, ese trabajo en conjunto, en equipo, de todos los actores involucrados. Sabemos que tenemos visiones a veces diferentes, pero siempre queremos construir un camino compartido, es decir, objetivos comunes para sacar adelante a nuestra ciudad, sacar adelante la seguridad de nuestros barrios, de nuestros habitantes, que Quito continúe a ser un lugar seguro como lo es, un lugar abierto al turismo. El Metro de Quito transformó nuestra ciudad y eso tenemos que potenciarlo a mil para poder tener todo ese turismo, todos esos visitantes locales e internacionales en una ciudad que tiene todo para poder presentarse ante el mundo y ante nuestros diferentes cantones y provincias. Así que muchísimas gracias por su presencia el día de hoy, gracias por sumarse a este trabajo en conjunto, en equipo, como decía, con el único objetivo de seguir haciendo de Quito la ciudad más linda del mundo. Así que muchísimas gracias. Al despertar.